Hola hermosas, bienvenidas. Primero que nada quiero decirle muchísimas gracias a todas las chicas que se empezaron a suscribir y a todas las que dejan bonitos comentarios. Trato de leer todos los comentarios, aunque no puedo responderle a todas porque son varios, pero les mando un gran saludo donde quiera que se encuentren. Ya sé que son de varios lugares donde se han empezado a suscribir y solamente pues para empezar quiero darle las gracias a todas. Este video se los voy a hacer un poco diferente, quiero hacerles algo diferente para que ustedes pues escuchen una historia, claro, por supuesto es relacionado al mundo de las uñas y tiene que ver con el diseño que voy a estar realizando. Mi clienta quiere que le haga unas uñas buchonas. Por ahí en algún video les comenté la palabra buchona, más o menos lo que significa y lo que significa en las uñas sobre todo. Voy a tratar de estarles narrando lo que estoy haciendo en las uñas y a la misma vez les voy a estar platicando sobre este tema. Bueno, pues ella llegó para que le realizara un nuevo set. Cabe mencionarles que ella se arrancó las anteriores uñas que traía, ya tenía como 4 semanas con ella y no se quiso esperar a que yo se las retirara, pues su uña estaba un poco maltratada. Aún así pude trabajar encima de ellas ya que no traía ninguna uña lastimada ni que le doliera, simplemente un poquito escamada, chicas. Ya les he dicho que no se arranquen las uñas cuando pasen de las 3 semanas, es preferible cortárselas con un corta uñas y esperar a un retiro por una profesional. Retiré cutícula, limé su uña natural y pedí unos tips en forma coffin. Aunque yo no me acordaba y resulta que a ella le gustan las uñas cuadradas, pues así la dejamos porque no me había dicho más o menos cómo quería la forma. Yo ya le tenía todo hecho y pues nos agarramos en la plática también. Aún así, al final traté de darle la forma que ella deseaba. Puse una perla de acrílico en cada uña para realizar una base, como ustedes ya siempre lo saben, porque voy a estar trabajando con acrílicos de colores. Este acrílico que estoy aplicando en la uña del dedo meñique es un acrílico en tono lila que yo lo quise mezclar con un tono azul, más o menos así venía la foto que ella me enseñó. Era un tono lila, pero a la misma vez tiraba a tono azul. Y también lo quise mezclar porque el acrílico azul que yo tenía daba una tonalidad que brilla en la oscuridad. Entonces estas uñas también van a ser unas uñas que van a estar brillando en la oscuridad para que se queden al final del video y puedan mirar el resultado. Estoy aplicando perlas muy húmedas para aplicar este color y también voy a estar encapsulando. Se van a preguntar por qué escogí este tema de uñas buchonas. Bueno, principalmente porque las uñas se parecen a lo que llamamos uñas buchonas en Sinaloa, en el Estado de México, que es de donde yo soy. Y también porque este tipo de uñas, bueno, no es nada comparado a lo que hacíamos antes. En mis inicios yo empecé con esta tendencia a realizar las uñas, era lo que se usaba en aquel tiempo, chicas, hace 10, 12 años atrás o un poquito más de tiempo más o menos. Les voy a estar dejando algunas fotos de mi trabajo un poquito antiguas y para que ustedes vean lo que se usaba en ese tiempo y en ese estado o más o menos en México y sobre todo en Sinaloa. ¿Por qué las uñas buchonas? Bueno, ahora les voy a dar la explicación. Porque en aquel tiempo se usaba mucho vestir ostentosamente, bueno, más bien las chicas buchonas, entre comillas, eran unas chicas que usualmente andaban en el mundo, bueno, andaban con personas que se dedicaban al narcotráfico y también a todo el mundo de la mafia. Entonces, ellas lo que querían eran resaltar entre todas, era como un tipo competencia, quién era la más bonita. Las cirugías estéticas se empezaron a poner mucho de moda en ese tiempo, todas querían hacerse cirugías, creo que todavía no ha pasado de moda, pero yo les estoy hablando un poquito de, bueno, de mi estado, de mi país, de mi estado de Sinaloa, que es usualmente donde se miraba muchísimo eso. Entonces a mí me tocó realizar ese tipo de uñas y de hecho a esa clase de chicas las uñas eran exageradamente largas, por eso les dije desde el principio que estas uñas no es tanto, le podemos llamar buchonas porque lleva mucho Swarovski, mucho cristal y también le agregamos el glow in the dark que van a brillar en la oscuridad. Entonces
A lo que voy es que entre más cosas llevan, pues más exageradas van a ser las uñas y más llamativas. Aquí van a poder estar mirando las fotos donde llegábamos a hacer las uñas muy largas, cuadradas, anchas, con mucha decoración, con mucho dibujo. Fue en el tiempo que yo me enseñé a dibujar. Ya les platiqué que antes de empezar a hacer una estructura bonita, yo lo primero que me enseñé es a dibujar, y dibujábamos con esmaltes. Hubo un tiempo donde se usaron los dijes. Ahorita por eso les digo, la moda anda muy cercana, ya que se usan las florecitas esas con imán, los metales, los dijes giratorios, los piercing en las uñas. Entonces ahorita pienso yo que en este tiempo volvió un poquito del pasado, simplemente que con unas estructuras diferentes. Y les voy a decir que mi clienta viene siendo mi sobrina, y yo la puedo considerar una chica buchona, porque ella siempre que ha venido a hacerse las uñas, ella no puede hacerse algo sencillo ni corto. Hay veces que ha llegado con la idea de decir que no va a querer cristales, y al final me pide que le ponga, dice que no se halla si las uñas no tienen decoración. Por eso en mi estado, cuando hablaban de una chica buchona, pues era una chica muy ostentosa, muy exagerada, muy guapa, muy maquillada, con extensiones, con uñas largas, adiamantadas, con muchos cristales, con decoración, con ropa de marca, con gente pesada, con carros de lujo. Era todo lo ostentoso, chicas, en ese tiempo. Y muchas también no necesariamente tenían dinero, pero se relacionaba con esa clase de gente. Aquí les voy a dejar la foto de mi sobrina. Ella es muy guapa, ella está casada, ella tiene sus hijos, tiene su familia y todo. Simplemente que tiene el gusto por las uñas de este modo, no quiera decir. De hecho, ya la palabra buchona ya no se usa, eso se usó en mucho tiempo. Las chicas así es lo contrario de lo que viene siendo unas chicas que son fresa. Las chicas fresa usan las uñas sencillas, sin cristales, delicadas, nada exagerado, y de igual manera visten muy sencillo, nada ostentoso. El maquillaje es muy tenue, no les gustan los maquillajes exagerados. Ustedes más o menos ya me van a entender. Comparando de esa manera, también me gustaría que me dejaran en los comentarios, porque sé que me siguen de muchos lugares diferentes. Si me pongo a mencionarlo, son muchos, chicas, yo sé. Muchísimas gracias por empezar a seguir, pero déjenme en los comentarios cómo se les dice a esa clase de chicas allá en sus países, porque sé que son de varios y en diferentes tenemos pues diferentes maneras de decirles a las personas que visten así o que les gustan las cosas exageradas. Como pueden mirar, la moda en uñas ha cambiado mucho a través de los años, más sin embargo, a la misma vez está dando un poco de vuelta, porque vuelven algunas tendencias. Me tocó mirar como tres etapas, esa etapa donde se usaban muy exageradas. De hecho, chicas, yo vivía en Sinaloa y venía a la ciudad de Phoenix, Arizona, ahora donde yo vivo en Arizona, en el estado, aquí en Estados Unidos. Y cuando yo venía, me traía mi kit de uñas, siempre lo traía. Ese kit yo lo cargaba, mi maletita, para todos lados, siempre, fuera donde fuera, no solamente sin que hiciera o no hiciera uñas, yo siempre lo llevaba por si alguien quería uñas. Pues cuando yo todavía no vivía aquí, me lo traía, y mi hermana la mayor me conseguía a sus amigas, a todas las clientas, y yo me acuerdo que les realizaba las uñas. Me tocó ir a domicilio y eran esa clase de uñas, chicas, tardaba 3-4 horas, 4 horas la mayoría, porque ya pudieron estar mirando que los diseños eran muy exagerados y eran muy bien pagadas. Muchas chicas que son mexicanas o que venían de allá para acá, o que radicaban aquí en el estado ya y que se dedicaban a las uñas, hicieron mucho dinero en ese tiempo. La razón también, porque aquí en los lugares donde hacen uñas, no realizaban ese tipo de diseños, entonces las personas y las chicas buscaban
quién les hicieran esas uñas que andaban de moda. De hecho, en esos lugares, en los spa y los lugares que están establecidos, no manejaban el Swarovski. Desde entonces, el Swarovski, que viene siendo el cristal, se puso muchísimo en tendencia por la razón de la moda. Y no solo el Swarovski se lo aplicaban en las uñas, sino en diademas, en zapatos, en tenis, en vestidos, en todo lo que pudieran, el cristal Swarovski. Yo me acuerdo que hasta mi sobrina en ese tiempo se hacía unas gorras, me acuerdo, y les ponía Swarovski, ella brillaba por todos lados. Y es todo lo que les voy a platicar sobre este tema. Estuvieron viendo el proceso, creo que mis manos también pueden hablar por sí solas. Ustedes ya han mirado, las que me han estado siguiendo, cómo es que trabajo, cómo es el paso a paso. Les voy a mostrar un poquito sobre el limado y también cómo voy a pegar los cristales Swarovski. Recuerden que este espacio, lo que yo tengo en mi canal, es les estoy compartiendo cómo es la manera en que yo trabajo, les estoy compartiendo historias de las uñas también, no solamente la técnica en uñas, el paso a paso, sino también experiencias con mis clientas o experiencias que uno ha vivido durante este mundo y todo lo relacionado a las uñas. Por eso, para que ustedes vayan mirando, posiblemente me van a decir por qué no explicaste en este video. Ustedes saben que tengo varios videos que les explico muchísimo y solamente quiero estar cambiando y trayéndole cosas que ustedes también las pueden entretener y puedan aprender o puedan saber un poquito sobre esa pequeña historia. Después que terminé de colocar el acrílico, yo lo que hago en ocasiones es agarrar una lima manual de grano 100, la cual limo laterales y punta. Ahora lo estoy haciendo primero con mi barrilito fino y con este mismo barril me ayuda a pasarlo sobre laterales y un poco en punta. Lo pueden realizar de esta manera también si a ustedes les ayuda y después voy a estar pasando la lima para remarcar laterales y punta nuevamente. Chicas, tienen que enfocarse muchísimo en el limado, no está de más volverlo a repetir. Y para las que les gusta ver el video un poquito más lento para alcanzar a captar cómo es que limo, yo pueden mirar que mi dedo anular de mi mano izquierda está soportando la uña, lo pongo sobre abajo y el dedo meñique también es la manera en que me equilibro para pasar la lima. Son detalles que si ustedes no observan, no se dan cuenta, entonces no muchas, a lo mejor principiantes batallan porque no tienen un buen agarre o empiezan a moverle mucho la uña a su cliente en el limado, se la sacuden, que al final terminan con las manos adoloridas. La clienta, muchas de ellas se quejan porque dicen que les duelen las uñas cuando les terminan de realizar un set. Y también con la misma punta del barrilito pudieron estar observando que limé el área de cutícula. Ahora con mi lima manual de grano 100 estoy limando laterales y punta. Estoy remarcando porque recuerden que también ya había limado un poquito cuando yo pasé la lima por la superficie, la punta del drill. Y si son muy observadoras también pudieron mirar que la lima yo la paso hasta arriba. Hay un borde donde se llega a hacer en veces la uña panzona. Y eso es lo que tenemos también que eliminar. Aquí se los vuelvo a dejar para que puedan ver la manera recta en que estoy limando. Estoy tratándole de dar una forma un poco cuadrada, recta, aunque ya les había dicho que había aplicado unos tips en forma coffee, no me favorecieron mucho, más sin embargo traté de darle la forma más o menos que se mirara bien, la forma que a ella le gusta. A ella le gustaron mucho las uñas y pues eso es lo que importa, chicas. Yo también me quedé contenta con el resultado. Aquí les estoy mostrando también la manera recta en que estoy limando. Y ahora con mi barrilito fino voy a pasar a limar área de cutícula. Aquí se los quise mostrar muy cerquita para que puedan observar. Lo estoy haciendo con el mismo barrilito fino, pero a revoluciones mucho más bajas. Es una área delicada que tenemos que pasarla con mucho cuidado.
Empiezo a medir la uña del dedo pulgar con la otra para que se vea lo más similar. Tienen que medir el mismo tamaño o de perdida tratar de que así lo sea una mano con la otra. Al último puedan comparar uña con uña, aunque yo les recomiendo que desde el principio cuando ustedes cortan los tips traten de cortarlos a la medida para que así no tengan que estar limando mucho. Voy a empezar a aplicar los cristales Swarovski. Estuve limpiando las uñas y sacudiendo el polvo, limpiando con una gasita de alcohol. Los voy a estar aplicando con resina de la marca Fantasy Nails. Tengo unas resinas que cuando fui a Sinaloa pasé a la distribuidora y compré unas cuantas, ya que esta resina me ha funcionado muy bien. Tengo un video específico donde les explico cómo pegar los cristales Swarovski y les voy a platicar un poco más en lo que queda de este video. Ahí le estoy probando este cristal grande que yo le dije, no creo que te vaya a gustar. Y me dijo, claro que sí, pónmelo, es de los más grandes. Estos nadie me los pide, solamente ella, por eso les digo que ella es muy buchona. Desde ahorita les voy a explicar o les voy a dar un consejo. Resulta que ustedes ya saben que en este tiempo yo trabajo con tonos en acrílico, entonces mi superficie cuando yo termino es en acrílico. Yo casi no trabajo el color en gel y yo no pego cristales sobre color en gel. Por esta razón los cristales duran muchísimo porque cuando nosotros pegamos los cristales sobre la superficie que está hecha con acrílico, los cristales no sé por qué manera se adhieren mejor. Es lo que he notado en este tiempo. Ahora, eso no quiere decir que no los he pegado sobre la superficie en gel. Una manera cuando a mí me tocó pegar cristales sobre el gel, es un tip que les voy a dar. Yo sé que muchas de ustedes trabajan con colores en gel. Y este tip se lo di a una amiguita que le mando saludos por si me llega a mirar. Ella es de Panamá y se llama Nena. Hace unas uñas hermosas. Ella es una artista de las uñas, dibuja precioso. Ella me platicó su duda, bueno, más bien me pidió un consejo que si cómo le hacía para que los cristales duraran. Ya que ella trabaja con uñas, en veces las pinta con gel. Y me había platicado también, creo que había probado algunos productos, algún gel para pegar cristales. Yo también tengo una mala experiencia con los geles, chicas, por eso siempre como que vuelvo a la resina. Como les digo, ella me preguntó y yo recordé que yo en el pasado lo que yo hacía era que primero cuando yo terminaba de aplicar el gel, ya sea de un paso o de tres pasos y dejaba capa de inhibición, yo limpiaba con una gasita de alcohol. Enseguida pulía con una lima spongy, tiene que ser una lima de las más suaves, un buffer del más suave para limar la superficie del gel, quitar el brillo, pero sin llegar a quitar el gel. Lo tienen que frotar muy cuidadosamente para dejar una superficie que no tenga brillo, que no esté lisa, más bien que tenga un poco de porosidad. Enseguida limpias o sacudas si ves que hay un poquito de polvo. Luego pones la resina y pones el cristal y vas a mirar que se va a adherir un poco mejor. También tienes que cuidar que no se vaya a resbalar porque cuando pegamos los cristales sobre gel se tarda un poco más en secar. Y si tú no haces este paso y pegas los cristales directamente al gel que está resbaloso, pues va a tardar en secar y también no van a durar tanto esos cristales porque, como les digo, se adhieren mejor sobre una base de acrílico. Mi amiguita hermosa me mandó un mensaje dándome las gracias, diciéndome que le había funcionado el tip que le había dado, que su clienta le había mandado una foto con 3 semanas de crecimiento o no sé si más, que traía todos los cristales intactos y me dijo muchísimas gracias y gracias por la resina que me recomendaste. Yo le recomendé una resina que también estuve usando, pero lo que me pasaba que se me secaba muy pronto, la agarré en Amazon. Y es una resina que se llama Carlash, de la marca Carlash, por si alguien la quiere llegar a comprar. No les puedo decir que es la mejor resina, simplemente es una resina que yo utilicé en un tiempo y que los cristales duraron. Ahorita estoy usando la de Fantasy Nails para las chicas que viven en México. Yo creo que el día que llegué a ser distribuidora, chicas, nomás fui por la resina. No compré ningún producto, la verdad, porque yo estaba interesada nomás en la resina. Y ya pudieron mirar que una mano fue diferente y la otra también, porque así casi siempre le gusta a ella, le gusta agarrar unas tonalidades
y luego poner cristales de diferente manera. Ella no me dice cómo los quiere, yo simplemente se los voy pegando a mi imaginación como yo voy mirando. Ya les había explicado también en el pasado que me gusta colocar los cristales dependiendo si yo en una mano lo pongo de una manera o lo pongo en el medio. En la siguiente mano me gusta ponerlo en la masa en la parte de arriba y en la siguiente mano así como esquineados, o sea, irle cambiando. Pudieron mirar que en la uña del medio, la que tiene marmoleado, yo simplemente le puse 3 cristales y en la parte de arriba, y en la otra uña de la otra mano también le puse alrededor, pero en la parte de arriba. Eso lo hice para no tapar el marmoleado. Pienso yo que de esa manera luce un poco más. También ustedes pueden mirar más o menos la cantidad de resina que yo aplico en cada cristal. Cuando son cristales grandes, ahí sí pongo un poco más de resina. En esta uña yo ya no sabía cómo acomodar los cristales y puse uno en el medio y luego le fui poniendo alrededor. Al final me gustó cómo quedó. Ese cristal morado también se ve muy bonito. Tengo en varias tonalidades, unas tonalidades neones en esta clase de cristal. Y ahora con la uña del dedo pulgar es lo que les estaba diciendo. Como yo veo el diseño que tiene esa como tipo olas, pues yo me guié un poco para poner los cristales así esquineados, siguiendo un poco el diseño. Y pues también que a la misma vez sea diferente a las demás uñas. Les voy a dar otro consejo en lo que yo recojo. Ya ven cómo termina la mesa llena de cosas a comparación de cuando llegan. Cuando yo voy a aplicar el gel finalizador, lo hago contorneando los cristales para no tocarlos. Nunca pongan gel finalizador encima de los cristales. El cristal Swarovski va a seguir brillando, pero se va a ver una capa que no se ve muy bonita. Así que les recomiendo que solamente lo hagan contorneando. En ocasiones yo me ayudo con la punta de un pincel delgadito para poder meterme entre los cristales, pero sin llegar a tocarlos. Y vean qué hermoso brilla el cristal Swarovski. Es una lástima que ya no lo vayan a vender. El brillo es impresionante. Con el uso no se le ve el brillo a estos cristales. Es lo mejor en calidad. La página donde compraba, chicas, ya no venden cristales Swarovski, ya solamente el cristal Preciosa, que estos cristales yo ya los tenía. Sé que me van a preguntar dónde los conseguí, pero ya no he comprado cristal Swarovski, es lo que alcancé a comprar. Y por ahí empecé a comprar un poco de Preciosa, se los voy a traer en otro video, así que no se pierdan el siguiente video. Así es como brillan en la oscuridad y les voy a dejar el final donde mi clienta se pone a cantar un poquito. Bye.